una fábrica, la cámara de seguridad capta el momento en el que a un trabajador le sucede algo bastante impresionante. Vamos a verlo. Unos jóvenes al iluminar un árbol se dan cuenta de que la corteza esconde una cara que es aterradora. Vamos a ver este impactante documento. ¿Oíste? Mm. ¡Ah! Acércale más con la cámara. ¿Qué hiciste, mano? Mándale así, así, así. ¡Uy! ¡Quítate a la vez! No mames, sí, güey. ¿Ya viste? Mira, está. Media cara, güey. Es media cara nada más, mira. Sus orejitas, güey. Está, güey. Neta. Un joven se da cuenta que algo extraño pasa en un mueble donde tiene sus videojuegos, así que decide grabarlo. Lo que registra es aterrador. Vamos a verlo. Uy, parce. En una reunión de amigos, una chica le acaricia el cabello a su pareja. De pronto la jalan de un modo terrible y rápidamente aparece una pequeña sombra espectral detrás de ella. Algo impresionante. Vamos a ver lo que le sucedió.
la madrugada, un hombre comenzó a escuchar ruidos en su azotea. Al ir a revisar de lo que se trataba, vivió una experiencia simplemente aterradora. Este es el documento. Como si movieran un triciclo que estaba aquí en la azotea. Entonces, hasta estoy todavía abajo. Nada más que estoy con la lámpara porque el flash del teléfono no alumbra ni más. Vamos a ver qué hay. Y es que se escucha como que están rodando el triciclo de mis hijos. Un triciclo viejito que está acá arriba. Y ya llevo rato escuchándose así como que lo están moviendo, ¿no? ¿Vieron? Sí, lleva todo el día. Nuestro seguidor Félix Guadalupe nos envía el siguiente aporte. En un edificio antiguo, un guardia de seguridad graba una serie de eventos paranormales que son sumamente escalofriantes. Vamos a verlos. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.